verdad que muchas gracias. Para mí siempre es un privilegio tenerte, un privilegio que me acompañes. Y tú sabes que es un honor para mí, como siempre. Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y te voy a pedir que te cantes la piecita que vos querés. ¿La piecita que yo quiera? Sí, la que usted quiera. Si quiere, le dice a Mario, mientras mi amiga Zuli. Usted sabe, Zuli, que hoy la factura no se vota. ¿Por qué la factura no se vota? Porque la factura se vuelve plata. La factura se vuelve dinero. Cuando usted va a pagar, la factura no la vota. Le toma una foto y la pasa al 61-28-13-14. 61-28-13-14. Así es, y eso representa el 25 de noviembre. En derecho, mañana estamos entregando 100.000 colones aquí de una persona que vino a ver el programa y se ganó 50.000 y tiene la posibilidad de llevarse los otros 50. Me ganó con el 49 y con el 25. ¿Verdad? Entonces usted se mete en las páginas del Gordo Regalón, se mete en el canal, comparte. Y todos los meses tenemos 50, 30 y 20 mil colones. Y este mes se va el viernes 25. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si repetimos el número para que la gente le tome una foto y de una vez empiece a mandar esa fotografía al WhatsApp? Así es, 61-28-13-14. Recuerde que si usted se toma hoy la foto con cualquier artista de los que está aquí y la manda al 61-28-13-14, va a tener derecho a tres números. Tres números, acuérdese eso, ¿verdad? Así es que lo invitamos a participar. ¿Usted quiere ganar, Zuli? Por supuesto que sí, voy a empezar a tomar fotos con todos, porque por aquí veo a Charlie, veo a Mauricio, a la voz del romance, veo a Gerardo Campos. Muchísimo talento ahí en esta sala. Y vemos a los tres integrantes extraordinarios de Gaviota que están allá en el fondo. Los pusimos ahí para que todo el mundo los esté viendo, para que ellos tengan todo el panorama de este lindísimo lugar que se llama Bar Restaurante La Terraza. ¿Verdad? Ya estamos listos, papi. ¿Estamos listos? Listos, papi. Listos y preparados. Ok, los dejamos aquí con esta extraordinaria sorpresa que nos da ese extraordinario cantante de la Orquesta La Asunción, que se llama John Castro. El que no aplaude, mil años de mal sexo. Aplauda y aplauda. Porque si no, va a vivir años de mal sexo. Confiesa, cobarde, esa la
Vamos a ver cómo nos va. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Pero no los oigo. ¿Quieren otra? Puta, ya se despertaron, porque yo creí que estaban dormidos. Ah, qué bien. Oiga, papi, gracias por no despertarme. Pues. ¿Cuál es la otra? Un merenguito. ¿Quiénes quieren merengue? Merengue, ¿quiénes quieren merengue? La liga gana 2-1. Se nos está haciendo el milagro, papi. ¿Eh? Y nada. 2-1. Ganamos. Ganamos ahora manada, van ganando ellos. Ganan ellos, ellos. Pero es que como yo soy manudo, yo me siento identificado con ellos. Ah, bueno. Estamos en vivo cuando... Fallenazo, sí, todo en vivo, ahí más bien para disculpar aquí, me permite yo. No, y bueno, vamos a empezar. Le cambia el merengue por una bachata. Eso, rico, vamos con bachata. De por sí yo la corto, no se preocupe, eso no va a salir. ¡Ay, me la cortaron! ¡Qué chistes! Gordito, antes de que me ponga de acuerdo aquí con el amigo y yo, me recordaré que pues hoy tuvimos una triste noticia, no sé si te diste cuenta. Se nos fue Cuartita. Ahora le vamos a hacer un lindísimo homenaje a Cuartita, recordándolo con los amigos de Gaviota, que me imagino que nos puede contar más de una anécdota con la gente linda, con Cuartita, que estuvo tantos años en ese gran grupo nacional. Gracias.
que ellos generaron y que nos da tanta identidad. Bueno, mientras preparamos a John, les recuerdo que hoy la factura no vota, la factura se manda al 61-28-13-14. 61-28-13-14 para que usted pueda tener el derecho a estarse ganando los 50 mil, 30 mil y 20 mil colones. Les invito a visitar nuestro canal Gordo Regalón en YouTube. Ahí siempre están todas nuestras actividades. Mañana tenemos un extraordinario concurso. Mañana estamos con las estrellas de la terraza, final de mes, 7 extraordinarios cantantes y vamos a tener un gran jurado de lujo. Así es que Zuli, mañana si quieres estar con nosotros, se viene también. Y recordar también que a quien tome fotos con los artistas van a tener números adicionales, así que vayan, se toman fotos y las reportamos al WhatsApp 61-28-13-14. Muy bien, Zuli, así es. Al 61-28-13-14. Yo, ¿por qué venimos? Voy a hacer una bachata. ¿Bachatica? Sí, señor. ¿Y cómo se llama la bachatica? Me llamas. Me llamas. En la voz de John Castro. Démosle un gran aplauso a nuestro amigo John Castro que nos canta la bachata así. Buscando amor, buscando amor.
Oye, yo, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo haces que la alegría de la gente viva el momento, ¿eh? Te voy a dejar aquí con Zuni para que Zuni te entreviste un ratito. Adelante. A ver, John, ¿qué proyectos tienen para este año ya, que está por terminar? Bueno, la orquesta La Solución ahorita tiene bastantes proyectos por venir. Bueno, mañana tenemos un viaje a Honduras, por ejemplo. A las 8:20 de la mañana vamos para Honduras a dos eventos por allá, un festival de orquestas, una presentación en una emisora de televisión allá. Y vamos a ir a llevar la música de Costa Rica, la música hecha por arreglistas, compositores, 100% ticos. Música 100% tica es lo que se va a llevar por allá. Maravilloso, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y por darnos un poco de alegría en esta bella noche. No, con muchísimo gusto, como siempre, como dice José, aquí siempre he estado y con muchísimo gusto siempre de compartir con todos. Igualmente, gracias. ¿Terminamos? ¿Vas a cantar una más? Si la gente quiere. La gente es la que manda, ¿no? ¿A quién se debe el músico? Al público. ¿Y qué tiene que hacer el público? ¿No se oye? Ese es el alimento del músico, ¿no? Bueno, ¿qué quieren? Ya canté una salsa. Vamos a complacer con otro temazo de Gran Combo, entonces, con mucho gusto. ¿Para Hugo, para que baile? Arroz con habichuela. Vamos a complacer con arroz con habichuela, con mucho gusto, claro que sí. Con un ratito más de nuestro amigo John Castro, que nos va a cantar otro temazo. Gracias, John. Liz. Con la pintura y la llanca lo que hay. ¡Vamos!
Y por eso dicen que yo soy ramonense. Yo mi vida musical la comencé en San Rafael de la Abuela, pero soy de San José. ¿De verdad? Esa es la historia. Bueno, déjeme ponerle los anteojos porque tengo que agradecerle a una gente linda. Mario, dice los anteojos, aquí están. No, entonces ya. Soy, dame el betún a los zapatos, dame el betún al corazón. Oh, aquí está esa pieza, la Villus Caracas. Yo sé que se la puede cantar. Ahorita viene un extraordinario cantante que lo tenemos aquí. Un gran aplauso a mi amigo Charlie Hernández, que ya está con nosotros. Uno de los grandes. Charles.